Hola, buen día a todos. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Me llamo Tarsila Vidalgo, soy coordinadora del proyecto Fideicomiso Comunitario de Tierras y hoy hablaremos sobre nuevos caminos para la construcción de ciudades sostenibles, el potencial de la gestión colectiva del territorio a partir del Fideicomiso Comunitario de Tierras. Nuestro evento tendrá la interpretación de español e inglés. El proceso de traducción se realizará por alumnas del curso de formación de interpretación de la PUC de Río. Luego les explicaré rápidamente sobre cómo todas, todos y todes podrán acceder a la interpretación simultánea en Zoom. Para hacerlo, pueden pulsar el globo que tienen en Zoom y luego eligen el idioma de preferencia. Luego, para activar la interpretación, pueden pulsar el globo. Para las personas que hablan español, para activar la traducción, hagan clic en el icono del globo terráqueo en el panel de control de Zoom y seleccione su idioma preferido. Feita seleção da tradução. Luego de elegir la interpretación, el idioma, vamos a empezar nuestro evento y lo que queremos es que podamos tener un debate internacional sobre el potencial del territorio del Fideicomiso Comunitario de Tierras a partir de la gestión colectiva brindada por el modelo como una alternativa para la vivienda adecuada y una herramienta con el objetivo de desarrollo sostenible 11, ciudades sostenibles. Empezaremos con una rápida presentación sobre el Fideicomiso Comunitario de Tierras y todos los que no conocen el modelo lo podrán conocer. Luego pasaremos a una discusión sobre la importancia de la gestión colectiva de la tierra y de la movilización comunitaria para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, que son asentamientos informales a través del arreglo. Y luego tendremos al final una mesa más que discutirá la visión de los de todos que viven sobre los asentamientos informales ante los ODS y también el TTC como alcance de ciudades sostenibles. Luego tendremos una interacción con nuestro público con preguntas, respuestas y comentarios. ¿De acuerdo? Empezaré realizando la primera presentación sobre el concepto de fideicomiso de tierras. Só minutinho, gente. Momentito, por favor. Bom, então vamos começar com essa. Bueno, entonces vamos a empezar con esta presentación sobre el fideicomiso de tierras, sobre el modelo. En Brasil, el término fideicomiso de tierra es una nueva herramienta para la garantía, garantizar seguridad de la tierra. Es muy importante comentarles que el fideicomiso de tierra tiene más de 50 años de historia. No es un modelo nuevo, reciente, aunque haya llegado en Brasil no hace tanto. Este modelo, entonces, surge del movimiento negro en Estados Unidos a partir de una acción de la población negra norteamericana y después está por todo Estados Unidos y en los últimos años por el mundo. Y entonces, ¿qué significa fideicomiso de tierras al final?
es un modelo de Community Land Trust que está adecuado a las especificidades brasileñas, en especial bajo el aspecto jurídico. Luego, en portugués, que se dice TTC, es un nombre que significa la idea de acuerdo entre partes libres hacia una gestión colectiva de la propiedad común. Y el TTC en Brasil y en otros países del mundo quiere garantizar el derecho de la tierra de manera permanente a partir de un modelo que pueda dividir el modelo de la propiedad de las construcciones a través de la movilización de la organización comunitaria. Visualmente hablando, esto es un resumen interesante, como pueden ver en la pantalla. El derecho a la tierra es de la comunidad a través de una persona jurídica que se formará y será hecha la gestión por la gente que vive. Esta discusión es individual de cada persona, de cada casa y el derecho a la vivienda de una manera más robusta. ¿Por qué? Porque en TCC la tierra se la sacan del mercado permanentemente y la persona jurídica que está bajo la propiedad de la tierra no la puede vender. Luego deja de estar en el mercado. Luego, los inmuebles están accesibles. Los que viven pueden vender, alquilar y luego tendrán un valor más bajo porque la tierra no estará incluida en esta transacción. Luego puedes mantener estas viviendas garantizando que todos puedan utilizar y participar del desarrollo territorial sin que en este desarrollo lleven a un incremento de los precios o incluso que la gente, que le expulsen a la gente de aquel espacio. Entonces, este es el mecanismo básico del fideicomiso de tierras y de manera que muestra la fuerza colectiva en una determinada comunidad o un grupo que quiera empezar un emprendimiento de vivienda. Este modelo tiene 5 características. Es bastante flexible, las comunidades, los grupos se sienten libres para tomar decisiones bajo las reglas, pero hay 5 características que necesitan estar presentes para que la experiencia de hecho se pueda clasificar como un término territorial colectivo o fideicomiso de tierra. Entonces, es la propiedad colectiva de la tierra a través de la persona jurídica que tendrá la propiedad y en nombre de los residentes. Estará compuesta y administrada por ellos. La segunda característica, como he dicho, son las casas de titularidad individual. Si está separado, los residentes tendrán el título de la casa, la pueden vender, alquilar, realizar trámites, pueden dejarla de herencia a sus hijos, lo que les permite realizar una unión entre la necesidad de la libertad individual con la fuerza de la colectividad. La tercera característica es la adhesión espontánea. Los participantes tienen que elegir participar aceptando las reglas, las metas, los objetivos. ¿Y por qué esto es importante? Es fundamental, esencial que los residentes se involucren, que puedan participar del proceso de movilización de manera seguida. Y para esto necesitan elegir creer en el modelo, porque si no, se vuelve un arreglo que solo estará en el papel, pero que de hecho no estará funcionando con todos sus potenciales en la práctica. Y bueno, la adhesión espontánea también conlleva a que este modelo no está impuesto a un grupo o una comunidad. No se puede simplemente llegar a una persona, un poder público, que lo que sea,
Miren, ahora serán un fideicomiso de tierras. No. Y observa, es importante, esto no significa que necesitamos la unanimidad de los residentes para formar un TTC. Se puede formar por parte de los residentes, no necesitan ser vecinos, pueden estar por una región en un territorio y aún así el TTC tiene un poder de protección de la comunidad por completo. La cuarta característica es el control comunitario, porque en el modelo los residentes tienen la propiedad de la tierra y individual, la dimensión del control comunitario está más intensa en áreas de colectivas, o sea, tenemos representantes que van a tratar cuestiones amplias y también una serie de mecanismos de participación directa de los residentes. Podemos contar con todos para que formen parte de las decisiones del territorio. Otra característica que también es el principal objetivo del modelo, que es la accesibilidad económica a la vivienda. Esto es un punto esencial, como he dicho antes. Estamos acostumbrados, desafortunadamente, áreas que están ocupadas por poblaciones residentes del pueblo, y cuando esta región recibe infraestructura, los precios suben y aquella población que tanto luchó para que hubiera un desarrollo no pueden disfrutar. Luego, es importante generar mecanismos del fideicomiso de tierras que puedan también generar un ciclo económico para que el desarrollo pueda llegar a este espacio y que de hecho se pueda aprovechar por parte de la población, quizás hace años que están luchando. Entonces, esto es uno de los objetivos. Bueno, el fideicomiso de tierras y el TTC en Brasil ya está bastante, tuvo mucho éxito, tanto para garantizar la tierra como también de los residentes, la producción y desarrollo comunitario, de manera que los residentes sean protagonistas, se pudo incluso incluir en la nueva agenda urbana. Un gran pacto que se firmó en 2016 por los países que forman parte de ONU y que en el punto 107 tienen un modelo que se deba estimular por los estados, exactamente por la búsqueda, por la permanencia y desarrollo comunitario de poblaciones urbanas vulnerables. ¿Cómo funciona la implementación de este modelo en Brasil? Cada país posee su circuito de implementación y en Brasil tenemos un diseño que es más o menos lo que está en pantalla, como pueden ver. En primer lugar, el primer ladrillo es de la regularización de tierras en TTC. Luego tenemos los movimientos paralelos. La regularización de tierras, la consolidación de la propiedad del área en nombre de la comunidad. Mientras este proceso está en el ámbito territorial, empezamos a generar estructuras necesarias para la implementación del modelo. ¿Y qué estructuras serían? En Brasil, la creación de la persona jurídica que tendrá la propiedad de la tierra en nombre de los residentes. Luego, la creación de reglas para el uso de aquella área para que los residentes puedan tener las reglas de uso y ocupación del territorio. Y cuando se realiza la consolidación de la propiedad,
y esta propiedad se pasa a la persona jurídica, lo que sucede sería la separación entre la propiedad de la tierra y las construcciones, que en Brasil, como en Puerto Rico, vamos incluso a escuchar algunos testimonios, que sería el derecho de la superficie, un derecho real. Ya existe hace más de 20 años en el derecho brasileño y lo usamos para organizar esta estructura del fideicomiso de tierras en Brasil. Siempre lo comentamos y hablaremos sobre la aplicación del fideicomiso de tierras colectiva, principalmente hechas en favelas, pero el modelo se puede aplicar en nuevos emprendimientos de viviendas. Es importante tenerlo claro que es una alternativa para nuevos grupos que estén empezando este tipo de modelo. Sobre los asentamientos informales, ¿qué tenemos de positivo con este modelo en Brasil? Tenemos un número amplio de asentamientos informales en Brasil, un volumen enorme del territorio que está compuesto por este tipo de asentamientos. Solo en Río tenemos más de 1,000 favelas, que es uno de los tipos de asentamientos informales. Desafortunadamente, es una realidad de Brasil y de Río. ¿Y cómo TTC o Fideicomiso de Tierras puede establecer un diálogo con este tipo de comunidad? La idea es atender la necesidad primordial de los residentes, que es la seguridad de permanecer en aquel lugar. Por esto, la gran mayoría de los residentes desean tener sus casas y el TTC, el modelo, los puede atender. También les garantiza el desarrollo, el protagonismo de los residentes, de manera que se pueda sacar provecho a mediano y largo plazo. Además, TTC mantiene inversiones públicas a su público, lo que evita que haya un efecto de controlar, o sea, el poder público que llega a un espacio e intenta mejorar la situación de vida, garantizar infraestructura para una población y luego los precios de los inmuebles, de los alquileres empiezan a subir y van hacia otra parte. Entonces el poder público llega con inversiones. Todo esto empieza a generar el efecto que el TTC puede combatir. Además, el TTC en la práctica es el mercado de viviendas accesibles en Brasil, que son exactamente los asentamientos informales, de manera que se puede evitar que con los procesos de desarrollo estos territorios se puedan perder con la especulación. Además, permite y también le da coraje a las comunidades a que sigan el proceso de autogestión. Los asentamientos informales muchas veces están caracterizados por la autogestión, no por una elección de los residentes, sino porque de hecho necesitan solucionar los problemas y sobrevivir en aquel espacio, garantizar las condiciones mínimas de vida. Luego, el modelo de TCC de autogestión es siempre muy estimulado, pero no como algo que se tenga que hacer por una cuestión de precariedad, sino una manera de garantizar el control del desarrollo, una manera de empoderamiento de los residentes y con la fuerza de la institución del término que sería el fideicomiso de tierras. En Brasil, para los que no lo saben, tenemos el proyecto del fideicomiso de tierras. Estamos desde el año 2018 trabajando para implementar el modelo en algunas comunidades en Río. Y les puedo enseñar un resumen de los dos últimos años, 2020, 2021 y 2022. Empezamos a difundir la idea del
Fideicomiso de Tierras en el Seminario Nacional. También tuvimos una audiencia pública en la Cámara Municipal. Estamos empezando a desarrollar un trabajo de incluir el Fideicomiso de Tierras en los planes directores principales en Brasil y también estamos luchando para incluir el plan director en la ciudad de Río, que es la más importante, una de las más importantes del país. Luego es un hito poder reconocer este modelo en este espacio. En 2022, con la pandemia un poco más suave, ya empezamos a volver con las actividades presenciales, como pueden ver. Tuvimos una serie de eventos con expertos internacionales a lo largo del año. También la inclusión de TTC en el plan director ya publicado en la primera ley brasileña que incluye este término, el fideicomiso de tierras. Luego tenemos la presencia en el Foro Urbano Mundial con la presentación de nuestra experiencia y luego tuvimos el modelo incluido en la plataforma de luchas por derecho a la ciudad, que es la gran plataforma para los movimientos sociales y organizaciones y la sociedad civil en los próximos años. Nuestro proyecto ha avanzado de manera bastante intensa y es un gusto participar una vez más de manera que podamos presentar los avances, discutir las necesidades con los apoyadores, con los residentes, con los aliados, con todas, todos y todes que nos están escuchando. Además, quisiera mostrarles algunos reconocimientos. Como he dicho, está incluido en el plan director de São João de Meriti, que es una región metropolitana de Río. Y también el modelo está incluido en la ley de revisión del plan director de Río de Janeiro y también de la ciudad de Maricá, otra región metropolitana de Río. También está incluido en los debates sobre revisión de los planes directores de Belém y Belo Horizonte y también un diálogo con Río Grande del Sur, Curitiba y otras ciudades. Ya tenemos desde el 2018 más de 30 trabajos sobre el tema. Entonces, es importante porque nos muestra el ánimo que tenemos con este modelo y también la legitimidad que se establece en el debate público y aparte una presencia intensa sobre las ciudades. Un debate con el protagonismo social y también hecho por la sociedad civil. Además, tenemos nuestro sitio electrónico www.territorialcolectivo.org. Bueno, no dejen de visitar, allí van a encontrar todos los materiales, todo nuestro trabajo desarrollado. Y bueno, consigo parar de proyectar. A ver cómo se hace para dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, sin más, pasaremos a nuestros invitados a escucharlos. Empezaremos con la mesa que discute la importancia de la gestión colectiva de la tierra y de la organización comunitaria para asentamientos informales a partir del arreglo del término territorial colectivo o fideicomiso de tierras. Tendremos cuatro invitados que hablarán sobre sus experiencias de muchas partes del mundo, de una serie de experiencias a partir de una realización de la importancia de la presencia comunitaria, sea en proyectos de fideicomiso de tierra o de gestión colectiva del territorio. Y para empezar, me gustaría invitar a Teresa Williamson. Teresa
es doctora en planificación urbana por la Universidad de Pensilvania y también fundadora y directora ejecutiva de la comunidad catalizadoras COMCAT, organización que está coordinando el proyecto de fideicomiso de tierra. Muchas gracias, Teresa, por su participación. Muchas gracias, Tarsila. En la planificación inicial, yo pensé que vendría después de Livia, después de su charla sobre Puerto Rico. Luego escucharemos un poco a Mario. Entonces, voy a seguir aquí la charla de Tarsila sobre el caso brasileño, pero voy a hablar desde una otra perspectiva. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por estar acá con nosotros. Es muy importante estar entre toda esa gente para intercambiar. Y me gustaría agradecerles a todos que van a hablar acá y traer sus conocimientos de sus territorios para contribuir con nuestra experiencia brasileña. Lo que voy a presentar hoy día, voy a compartir con ustedes un segundo. Entonces, lo que voy a presentar es una serie de aprendizajes y reflexiones que construyen un argumento sobre por qué es necesario invertir en ese instrumento de gestión colectiva, el fideicomiso, en asentamientos informales como las favelas de Brasil. Hablaré menos del fideicomiso porque ya habló bastante Tarsila y los otros también van a hablar sobre él. Y mi presentación está disponible en el enlace que ven en pantalla. Algunas imágenes las pasaré bien rápido solamente para ilustrar. Y si quieren ver con más detalles, después tienen cómo acceder. Bueno, empezaré hablando un poco de nuestro abordaje. Que dialoga con el modelo del fideicomiso. Luego hablaré sobre las características de las favelas, porque me parece muy importante comprender la importancia del fideicomiso para esos territorios. Es por todo lo que ya conquistaron esas comunidades en sus maneras de vivir. Y finalmente hablaré sobre la importancia de resguardar las características de esas favelas y sobre todo la infraestructura colectiva que se establece ahí. Entonces, son por las conquistas de esas construcciones colectivas, históricas, comunitarias en las favelas. Es por ese motivo que es muy difícil planificar esa infraestructura urbana. Entonces, hablaré un poquito de COMCAT para que comprendan nuestra perspectiva. Nosotros actuamos desde el 2000 con centenas de lideranzas comunitarias en favelas de Río y nuestro trabajo quiere crear un abordaje de soporte estratégico a las favelas con líderes locales destacando las calidades de ese territorio. Bueno, como pueden ver, nuestra actuación siempre ha sido colectiva. Trabajamos apoyando a los que actúan en las favelas por la colectividad. Estamos siempre buscando ayudar la colectividad. Entonces, hace 22 años que trabajamos junto a esas comunidades y junto a los líderes de esas favelas. Tenemos varias iniciativas. En azul, como pueden ver en pantalla, es el fideicomiso, el TTC. Integra un trío de actividades de COMCAT. Tenemos un trabajo de comunicación popular a través de Río On Watch, que trabaja las narrativas, las historias de la favela, porque hay una visión histórica negativa que no ayuda en el trabajo. Tenemos un proyecto Red Favela Sostenible. Ahí está una foto de un encuentro de esta red. Centenas de líderes que trabajan para desarrollar sus territorios
con tecnología socioambiental, con intercambios de conocimientos. Y tenemos el término, el fideicomiso, en portugués, termo territorial colectivo. La favela más antigua de Río hará 25 años el próximo mes. Van a conmemorar 125 años. No son comunidades temporarias. Son comunidades duraderas. Son comunidades intergeneracionales, históricas. Entonces, la red de favela sostenible busca ese desarrollo. Y si el gobierno invierte, y si le dan el título, hay un riesgo de deshacer esa colectividad. Entonces, el fideicomiso entra justamente para garantizar que las personas puedan permanecer en las comunidades que han construido. Y sobre los ODS, vemos nuestro trabajo como comunidades sostenibles. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que buscamos. Construir comunidades en ciudades sostenibles. Por eso lo que está en naranja, como pueden ver en pantalla. Pero es muy difícil construir comunidades sostenibles sin justicia social. Por eso ponemos el ODS 16 como el tronco del árbol. Y también vemos que hay raíces para ese proceso que no están tan claros en los ODS, que es el derecho a raíz y pertenencia, autonomía y control por parte de la comunidad. Esos son dos aspectos que son clave en el fideicomiso. Canales de comunicación directa con el gobierno y representación en los medios de comunicación, porque vemos que las narrativas son muy importantes en la manera como son apoyadas o no. Entonces, eso nos da un poco el panorama de cómo miramos, cómo concebimos las favelas. Entonces, el trabajo del fideicomiso es siempre un trabajo colectivo. Y finalmente, para describir nuestro abordaje que dialoga con esa herramienta, trabajamos mucho el desarrollo comunitario con base en activos, que es la parte en amarillo, que es muy diferente de la manera como trabaja el gobierno tradicionalmente. Entonces, seré breve acá por el corto tiempo, porque pienso que gran parte de las personas saben qué son las favelas. Pero la favela no tiene nada en sí de negativo. Son comunidades autofundadas, autogestionadas en pro de la vivienda que intentan solucionar cuestiones sociales en la ausencia de las inversiones públicas. Les enseño algunas imágenes de Río. Hay una relación fundamental que debe ser reconocida entre las favelas y la justicia racial en Río de Janeiro. Ha sido un gran muelle de esclavos históricamente. Las favelas invierten en ellas mismas. El gobierno no invierte, pero sí la población invierte y alcanzan calidades socioculturales importantes. Samba, carnaval, pero también desarrollan aspectos urbanísticos y económicos. Y vamos observando que los territorios se desarrollan con ausencia de los recursos públicos, pero con una red colectiva muy fuerte y muy importante. Ese intercambio social es evidente. Entonces, vemos en Río dos modos de vida. Y muchas otras ciudades también. Vemos una lógica del asfalto, que es la ciudad formal, y una lógica de la favela, de la informalidad. Muchas veces el gobierno quiere formalizar la favela, implementar una formalidad como si a la favela le faltara algo. Y no se dan cuenta de que son dos lógicas diferentes.
Después, como les dije, pueden profundizar en esos slides, pero lo que quiero decir es que son dos estilos de vida muy diferentes y la lógica de la favela tiene cualidades muy importantes y es necesario preservarlas. Lamentablemente, el título individual atomiza esos elementos colectivos y esas calidades que son desarrolladas en las favelas. Ese es un video que está disponible en YouTube de hace 10 años de una residente que argumentaba que no quería el título porque el gobierno iba a distribuir títulos. Ella no lo quería porque ella sabía que con el título tendría menos seguridad en su vivienda porque el mercado especulativo entra en acción. Necesitamos de una solución de títulos, de titulación, que permita a la gente tener su vida formalizada, claro, pero que no puede perder los elementos que caracterizan esa vivienda y ese modo de vida. Antes de pasar la palabra al próximo, acá les enseño la pirámide de Maslow. Es un psicólogo, Maslow ha sido un psicólogo que describió las necesidades humanas y que ha sido incorporado por el mercado de marketing como una pirámide. Actualmente hay un psicólogo que aplica esa metáfora del barco. Estoy enseñando eso porque en los dos vemos conexión, comunidad y el concepto de la comunidad como una necesidad humana. Pienso que las favelas, y no hablé mucho de eso en las imágenes, pero aunque la comunidad sea una necesidad, en verdad una comunidad sana ofrece las condiciones para todas las necesidades. Las personas que viven en una comunidad fuerte, sólida, tiene cubierta muchas de sus demandas de vida. Entonces necesitamos centralizar el aspecto colectivo y comunitario en nuestro trabajo. Y el fideicomiso tiene esa calidad, además de la vivienda, que obviamente es un elemento fundamental, pero también me parece que el aspecto comunitario es tan importante cuanto. La vivienda es fundamental, pero el aspecto comunitario es central. Un contexto comunitario, un buen contexto comunitario, nos brinda la oportunidad de superar muchos problemas. Y el fideicomiso nos trae eso. Y como provocación final, yo pregunto, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Los Ángeles tiene millones de gente viviendo en las calles. Las favelas, la gente invierte, construye censo comunitario que debe ser preservado. Ya está bien, ya creo que ya se me esgotó el tiempo, no quiero invadir el tiempo de otros. Ese es un arte que hicimos, un proyecto, ahí tienen el enlace. Paso la palabra a los próximos y hago aquí un comercial de ese libro, Community Matters, en el cual escribí el último capítulo. Y en ese libro se trabaja todo el aspecto comunitario en el fideicomiso, de su valor y de su importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Voy a llamar ahora a Livia Rodríguez. Livia participó activamente del proceso de construcción del fideicomiso de Puerto Rico. Y ahora Livia es cofundadora de la ONG El Enjambre y nos va a hablar un poco sobre esas iniciativas y también sobre la dimensión de la organización comunitaria. Livia, tienes la palabra. Tarsila. Muchas gracias por invitarme a participar de este panel junto a los compañeros y compañeras de Caño Martín Peña y de Brasil y otros lugares. Las reflexiones que voy a compartir con ustedes en esta mañana provienen de la práctica en el proceso de regulación de la tenencia de la tierra a través de la creación de fideicomisos comunitarios de tierras en San Juan, Puerto Rico, así como discusiones sobre la posibilidad de gestar figuras similares en otros contextos. Como explicarán en detalle un poquito más adelante, el fideicomiso busca, desde el Caño en particular, buscaba lograr ciertos objetivos. Primero, regularizar la tenencia de la tierra,
Segundo, viabilizar la implantación de un plan de desarrollo integral. Y esto se hace en varias dimensiones. Una de ellas es que al estar la titularidad fragmentada en manos de distintas entidades gubernamentales, se dificulta y encarece la gestión de ese plan, además de que ofrece la posibilidad de facilitar ofertas de vivienda para familias que tienen que ser relocalizadas, y permite capturar el valor del terreno del resultado de ese plan para poderlo reinvertir en la comunidad. Y el tercer objetivo importante, que quizás es que más incide en la selección de los fideicomisos como una estrategia, es evitar el desplazamiento como secuela no deseada, en este caso, de una intervención urbana y ambiental importante para la ciudad. En un contexto como el de Puerto Rico, donde se privilegia la titularidad individual de la tierra, la propiedad individual, plantearse algo distinto es un reto, no solamente para lidiar con actores externos como el Estado, sino dentro de la propia comunidad. Plantea además retos de gestión y gobernanza que no existen en algunos fideicomisos comunitarios que se dan en otros contextos. En el norte global, por ejemplo, muchos fideicomisos comunitarios de terrenos adquieren terrenos vacantes y los desarrollan con la finalidad de sacarlos del mercado de bienes raíces y posteriormente desarrollar viviendas, ya sea para la venta o alquiler, a precios accesibles. Funcionan como desarrollistas, muchas veces en el contexto de una comunidad que está enfrentando presiones inmobiliarias. En estos contextos se busca además que la inversión pública y privada en vivienda de interés social permanezca en la unidad de vivienda en lugar de caducar luego de un plazo determinado de tiempo, que puede ser 15, 20 años, dependiendo de las políticas que haya en cada lugar. Esa estructura ha resultado en esta estructura de financiamiento ha resultado en la pérdida del stock de vivienda asequible financiado por el Estado en estos lugares de alta presión inmobiliaria, ya que culminado ese periodo, los desarrollistas quedan en libertad de reutilizar el inmueble para otros usos, tales como arrendamientos a corto plazo, vender las unidades a precios de mercado, etcétera, generando ganancias. Así que ese es un poco uno de los objetivos principales y métodos de operación de ese modelo de fideicomiso. La experiencia en algunos fideicomisos creados en comunidades que enfrentan peligro de desplazamiento es que la protección que ofrecen las nuevas viviendas no necesariamente tienen el efecto de proteger al resto de la comunidad. Por muchas razones, gestar los desarrollos de vivienda en terrenos vacantes suele tomar tiempo, quizás el número de unidades que son protegidas por el fideicomiso es insuficiente para la escala de la comunidad, los precios de reventa, ya que no necesariamente las personas que estaban allí originalmente pueden beneficiarse a más largo plazo, entre muchos otros factores, lo convierten en un reto. En casos como el del Caño, donde hay un objetivo de regularización de las tierras, de la tenencia de la tierra, estamos en un contexto donde la comunidad ya está ocupando el suelo, que es objeto de la creación del fideicomiso. En casos como el de Puerto Rico, muchos pobladores tienen expectativa de tener un título de propiedad individual, porque es lo que conocen y porque es la manera en que se ha estado trabajando este tema de la regularización desde el Estado por mucho tiempo. Y eso puede ocurrir mediante usucapión, mediante programas gubernamentales, etc. Dentro de ese contexto, la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre la tenencia es fundamental. El éxito de la regularización mediante tenencia colectiva, cuando hay otras opciones para la titularidad individual, depende de que la comunidad escoja este modelo de forma deliberada. En el caso del Caño, el proceso participativo sobre la tenencia se dio en el contexto de un proceso más amplio de planificación, acción y reflexión participativa, donde la tenencia se discutió no solamente a escala individual, sino a escala comunitaria colectiva. La tenencia se discutió además como un instrumento para lograr las aspiraciones de la comunidad y no necesariamente como un fin en sí misma. Allí los pobladores
pudieron exponerse a otros mecanismos de tenencia, enumerar las razones por las cuales entendían indispensables regularizar la tenencia y evaluar esos criterios en función, esos mecanismos, perdón, en función de los criterios y aspiraciones individuales y colectivas. Ese proceso requirió inversión de tiempo, esfuerzo y recursos en procesos organizativos y participativos, diálogo de saberes, acompañamiento, educación popular, involucramiento de todos los sectores comunitarios, de manera que se retaran las preconcepciones sobre titularidad y asegurar que los y las pobladoras estuvieran en posición de tomar decisiones con conocimiento. El trabajo se hizo desde la base y desde allí se formuló la estrategia para la eventual transferencia de las tierras desde el Estado hacia la comunidad. Así que en ese proceso y en la experiencia hemos identificado algunos ingredientes clave que quizás en otros lugares pudieran darse para que las comunidades opten o haya un terreno que permita que las comunidades consideren la tenencia colectiva. Algunos son asentamientos consolidados donde sus moradores perciben o experimentan amenazas de desplazamiento, tener un porcentaje alto de familias sin título de propiedad con interés de atender la tenencia, el que haya alguna vía para poder adquirir la tierra, ya sea cesión, usucapión, compraventa, etcétera. Un alto sentido de pertenencia y deseo de permanecer de la comunidad y procesos de organización comunitaria sólidos, acompañados por las organizaciones que les acompañan y proveen asistencia técnica. Posteriormente, y en un proceso participativo amplio, en el caso del Caño, y mientras se descifraba la situación legal de las fincas que le habían sido transferidas a la comunidad, se llevó a cabo un proceso participativo adicional para determinar cómo se administrarían las tierras. Estos procesos fueron complejos porque las comunidades no son monolíticas. Existen múltiples dinámicas internas y formas de relacionarse con la propiedad, desde dueños de estructuras y suelo, dueños de estructuras pero no de suelo, inquilinos, acaparadores, personas inmigrantes sin documentos, de residencia legal, entre otras. Asimismo, en el caso de Puerto Rico, ser la primera comunidad que optó por una decisión de tenencia colectiva para regularizar la propiedad sin tener referentes cercanos planteó además retos en la conversación. De otra parte, la gestión de un fideicomiso de la tierra, una vez creado, presenta retos. La participación y la organización comunitaria son igualmente clave para el éxito a largo plazo. Uno de ellos, el fideicomiso, es a perpetuidad. Entonces, hay que plantearse desde el inicio cómo va a ser la sucesión de liderazgos y la capacidad para que la comunidad pueda adaptarse y adaptar su fideicomiso a un contexto cambiante. Eso requiere trabajo organizativo. Arrojan luz sobre estos procesos las lecciones de otras comunidades con regímenes de tenencia colectiva, como la cooperativa Palo Alto en la Ciudad de México, e incluso las decisiones que se toman en otros lugares para abandonar la tenencia colectiva en otros mecanismos de titularidad individual, como ha ocurrido en cooperativas de viviendas en Puerto Rico o en los ejidos en México. En segundo lugar, la escala. El caso del Caño, distinto a muchos de los fideicomisos en otras latitudes, nació grande porque cubría la mitad de los terrenos de toda la comunidad, 78 hectáreas. Tercero, la gobernanza participativa, transparencia y rendición de cuentas para la toma de decisiones es clave en la gestión. Sobre todo en ejemplos como el de Puerto Rico, donde hay complejidades en cuanto al manejo de terrenos vacantes, desarrollo de viviendas, inversión de otros sectores económicos para infraestructura, para generar riqueza, etc. Pero también la gestión participativa es importante en la cotidianidad. Para que el fideicomiso tenga pertinencia a los pobladores, más allá de un papel, de un título, se requiere presencia, acción colectiva, añadir valor al sentido de comunidad. La gobernanza va más allá de tener una junta de fiduciarias con representación de todos los sectores o de tener asambleas anuales para aprobar presupuestos. En el diseño utilizado en el Caño, para todos los efectos prácticos, el fideicomiso asumió una tarea que generalmente hace el Estado, pero sin los recursos económicos para ello, que es la cesión de escrituras de derechos de superficie, que el Estado típicamente hace la cesión de títulos de propiedad individual.
De esta forma es que se armoniza el interés colectivo de evitar el desplazamiento con el interés individual de tener algo que heredar a los hijos, etc. Mario va a explicar un poco mejor cómo funciona esto más adelante. Pero lo que quería señalar es que esta figura del fideicomiso opera, y estos procesos operan en un contexto legal que no ha cambiado, que no se ha ajustado a esta figura, y que por lo tanto trabajar cada título individual puede plantear algunos retos, tales como sucesión, necesidad de mensura, registro de la propiedad, etcétera, hasta tener que lidiar con situaciones que plantea cada núcleo familiar. Así que hay como una tensión entre lo que supone la tenencia colectiva y el contexto que privilegia la propiedad privada sobre el bien común. Para algunas familias incluso no les es conveniente entrar en esa etapa del proceso de regularización, pero aún así se benefician de la tenencia colectiva, como ocurrió luego del huracán María, y es algo que podemos exponer más adelante. Entonces, para poder viabilizar esas otras gestiones relacionadas con el derecho de superficie, en el Caño se han forjado alianzas con otros sectores, notarios probonistas, etcétera, extensiones de pago de derechos con el gobierno, entre otros asuntos que han permitido el éxito que se ha tenido hasta el momento. Finalmente, una organización comunitaria robusta permite hacer frente a los retos e imprevistos que surgen en el camino. En el Caño, por ejemplo, se han enfrentado a políticos que han atentado contra el fideicomiso, están trabajando las nuevas tendencias de uso de propiedades para arrendamientos a corto plazo o los retos de la adaptación a cambio climático. Las formas de tenencia colectiva como mecanismo de regularización, como los fideicomisos comunitarios de tierras, son una herramienta, no un fin en sí mismo, no son una panacea. Pueden ser sencillas o complejas, dependiendo de los objetivos. No obstante, el éxito a largo plazo estriba en el trabajo organizativo continuo de todos los sectores comunitarios y en ocasiones requiere activismo. El acompañamiento profesional para la facilitación de esos procesos participativos y organizativos y para la planificación participativa del territorio es clave para que los pobladores puedan definir qué es lo que quieren, cómo lo quieren y qué tipo de tenencia se ajusta a sus necesidades. Gracias. Muito obrigada, Lívia, pela sua fala. Muchas gracias, Lívia, por tu participación, por su trabajo tan inspirador. Ahora invitaré a Juan Blanco, gestor ambiental, experto en planificación urbana sostenible, agroecología, además productor cultural y también escritor, y ha dedicado una parte de su trabajo a la construcción de San Francisco Community Trust. Juan Pablo, tienes la palabra. Es un gusto estar con personas tan importantes y poder compartir mi experiencia. Ya hace años que estoy en esto, en San Francisco. Estuve dos momentos, en el 94 hasta 96 y luego de 2001 hasta 2010. En este último momento en San Francisco, yo me involucré con las organizaciones de los residentes de la calle, personas que estaban en situaciones muy precarias. Tengo una presentación que la voy a compartir, pero yo voy a comentarla bastante rápido y si la comento por completo llevaría mucho tiempo, pero les comentaré sobre la situación de San Francisco y también lo más importante, cómo logramos o cómo se puede aplicar en otras regiones como San Pablo o ciudades grandes. San Francisco es esta ciudad que todos los conocen. Es una situación que tiene aproximadamente 375,000 habitantes, posee el 10% de la población bajo la línea de pobreza y la población de enero de 2019, 8,000 personas que viven en las calles. Y para que tengan una idea y poder comparar,
tenemos 12.300.000 personas en San Pablo y 42.000 en situación de calle. Luego, si realizamos esta comparación, si San Pablo tuviera la misma proporción de residentes de la calle como San Francisco, tendríamos quizás el triple de personas viviendo en la calle. Luego, la desigualdad allí es muy intensa, aunque no se ve. Eso no se ve en las películas, claro. Me parece importante que entendamos que es posible vivir en estas ciudades de esta manera. Y se puede ver que es importante el movimiento colectivo, o sea, todas las comunidades, todos los lugares donde ves una situación de conflicto entre los que tienen mucho y los que no tienen casi nada, es que los que no tienen nada, estas comunidades, tienen que realizar solas y crear sistemas colectivos de gestión. Lo que tenemos, por lo tanto, es que al momento en el que esto se soluciona, intentamos cambiar esta situación, como ha dicho Tarsila. Una de las primeras cosas que suceden en la desorganización de estas formas de gestión colectiva, porque, claro, esto puede favorecer la implementación del poder económico. San Francisco Community Land Trust empezó en el año 2001 y empezó estudiando personas de infravivienda, o sea, inmigrantes de origen china que en San Francisco son como si fueran antiguos hoteles que se convirtieron en viviendas y allí en una habitación vive toda una familia en un espacio como pueden ver en las fotos. Estas condiciones, además de que generan una dificultad muy grande de que la gente no tiene el título, una estabilidad, siempre están bajo una presión de los propietarios. Y en el año 2001 empezamos la construcción de una serie de realizaciones con la sociedad civil, un trabajo de colaboración para la creación del fideicomiso. Luego, ¿cómo funciona el de San Francisco con su gran mayoría? Son propiedades de carácter vertical, edificios. Cuando pensamos en la realidad de las favelas, que son esencialmente asentamientos horizontales, claro, empiezan a subir las casitas, pero en general son horizontales. Y cuando empezamos a realizar el cambio, pensamos en San Francisco y San Pablo, que son los dos modelos que conozco más. En San Pablo tenemos una situación bastante parecida, o sea, edificios en la región histórica central de la ciudad, que son edificios que están ocupados, o sea, estaban abandonados, estaban allí por fines de especulación y tienen una situación bastante precaria. Este primer edificio, como lo pueden ver, estaba en el barrio de Chinatown, 21 habitaciones. La población tenía una renta baja y este edificio pertenecía a un dueño y todos estos habitaciones pagaban el alquiler y tampoco cuidaban para realizar arreglos o lo que se necesitara. Empezamos un trabajo en Chinatown y logramos a través de las deudas que este edificio poseía en la ciudad de San Francisco, que ya estaba en un proceso de expropiación. Entonces, el fideicomiso empieza a ingresar asumiendo esta deuda con la intendencia. Luego, los residentes empiezan a participar de una cooperativa porque ellos ya pagaban alquiler. Pagaban ahora una tasa de condominio de gastos comunes y un momentito. Está ubicado en la propiedad del fideicomiso. Lo importante es que al momento que empiezan a formarse, puede que se vuelvan un fideicomiso de propiedad no contiguas, o sea, San Francisco Land Trust tiene edificios por toda la ciudad. Los han sido ocupados y en su gran mayoría eran edificios de alquiler que a través de negociaciones entre propietarios y intendencia que la han cambiado por deudas o propiedades. Entonces, ¿qué podemos
entender que a partir de este proceso tuvimos la oportunidad de formar cooperativas, porque a partir del momento que el fideicomiso asume en aquel edificio y empieza a gestionar la comunidad. Cada uno de estos edificios elige un representante para el directivo de esta entidad jurídica que definirá los destinos de estas propiedades. Pero internamente, cada uno de estos edificios poseen una autogestión hecha por los miembros de aquella comunidad. Entonces, ya tenemos 12 edificios. Yo cuando volví a Brasil no tuve muchas noticias, por eso no lo puse al inicio, pero lo que puedo ver cómo es importante atender a las comunidades que poseen un vínculo con aquella región para la transformación de aquella ubicación para que no sea volcada a la especulación con también las carencias sociales, urbanas. Luego que llega, que la gente invierte allí, ellos se valoran y tienen que irse. Es lo que sucede a partir del momento que aquella propiedad que estaba olvidada y empieza a recibir inversiones, los valores suben y ellos no pueden estar allí. O sea, es lo mismo lo que sucede, pero si los entregan a los residentes, la verdad es que se sienten obligados a vender y no pueden volver e ir a vivir a otro lado. O sea, es importante que núcleos urbanos densos y verticales, que es la gran diferencia con el Community Trust comparado a los demás, es que empiezas a tener la idea de gestión colectiva, que tenemos que entender que se puede establecer que la gente le gusta mucho de la individualización de los derechos, la propiedad individual, un derecho que la puedes ejercer de manera individual. Y existe un motivo para esto. O sea, el poder individual de la gente que tiene menos es siempre más bajo de los que concentran los recursos en sus manos. Luego, entonces, los problemas que se encuentran el pobre es a través de la unión colectiva. Luego, hay siempre el esfuerzo de que toda la transformación de la propiedad y en asentamientos informales que se vuelan propiedades inmediatamente individual, pues pueden romper con esta lógica individual, como la favela que ha sobrevivido años exactamente por sus herramientas informales de gestión y de líderes comunitarios. O sea, en el caso de ciudades como San Pablo, transformar estos edificios abandonados en propiedades pueden hacer nobles, porque realmente están en regiones nobles de la ciudad. Luego vuelves a ingresar en la misma lógica. Y el proceso del plan territorial colectivo es un proceso, de hecho, de aprendizaje conjunta. Es el aprendizaje de constitución del fideicomiso de tierras, de la formación de la cooperativa gestora de cada uno de aquellos edificios. Empiezas a ingresar en la discusión de aprender nuevamente algo que es a menudo se olvida, es que a la gente le gusta, pero no sabemos hacerlo, porque se sustituye a otra lógica. Voy a defender lo mío, lo que es mío. Luego no sabe y la gente no se entera sobre cómo solucionar los problemas. Entonces, la herramienta del fideicomiso de tierras y desde su implementación, lo que hace es ayudar a la restitución de poder compartir el poder a partir de la base. O sea, herramientas, como han dicho, la manera como puedes enfocar en las potencialidades para solucionar los problemas que tienen. Quisiera dejar en abierto. Sé que el tiempo es bastante corto, pero quisiera estimular esta discusión
Pues si tenemos preguntas al final, estoy disponible y bueno, voy a concluir ahora. Muchas gracias. Gracias, Juan, por todo, por la colaboración, por su presentación. Y ahora invitaré el último invitado de este primer momento de nuestro encuentro, que es el profesor Ibis Cabanes. Ibis es profesor en la University College London y también participante del proyecto Mucheron 50, que es una experiencia muy importante de los años 90 en Brasil, que muchos que nos escuchan hoy no conocen la experiencia, así que tendrán el gusto de aprender y luego tendremos un artículo sobre esta experiencia en Rio on Watch. Entonces, tiene la palabra Ibis. Buenas tardes a todos, todas y todes. E intentaré acordarme sobre la experiencia que tuve cuando formaba parte de los movimientos sociales, del movimiento Sin Tierra Urbano en Fortaleza, del movimiento nacional de lucha por la vivienda y las articulaciones con otras entidades internacionales. Voy a intentar o compartiré mi presentación, la pueden ver. ¿Da para ver así? ¿Pueden verla? Sí, se puede ver, Juan. Perfecto. Bueno, tendremos 10 minutos para realizar un resumen de 10 años de trabajo. Lo que es complicado, ¿eh? En el 86 realicé contactos con el movimiento de solidaridad de ONGs. Yo estaba en Francia, UGRET. Establecí contactos con el movimiento de Sin Techos de las Periferias. A partir de este momento, con el nuevo gobierno elegido del Partido de los Trabajadores, que articulaba mucho con los movimientos radicales, sociales, junto con este movimiento, fuimos invitados a desarrollar una experiencia de habitación popular. En el 88 empezamos el trabajo colectivo que se llama Mutirão, que es la manera brasileña. Y puedo decirles que la lucha por la tierra salió bien en el 88 y fue una de las primeras experiencias de donación de la intendencia de Fortaleza de un terreno para un consejo popular de Rondón, junto habitacional, una vivienda habitacional que estaba en las orillas del mar allí. Y son dos conjuntos que podemos decir que son más favelas que conjuntos, que viviendas. Fue en este momento. Y en el 89 tuvimos una crisis con el final de la gestión del Partido de los Trabajadores y esto llevó un tiempo hasta que se estableciera un nuevo acuerdo con los nuevos elegidos y recibimos un apoyo de infraestructura y luego pudimos recibir un apoyo técnico también. Por suerte, en el año de 89 fue una de las primeras 43 viviendas que se pudo construir mutuamente. Las familias no sabían exactamente qué casa iban a vivir. En primer lugar, se realiza todo en colectivo y luego los que han trabajado más tendrán la oportunidad de elegir la casa que quieren. Es distinto de la ayuda conjunta inicial. En el año 90, tuvo una microempresa que fue el inicio de una legalización, o sea, no solamente la opción de la habitación, sino de la vivienda, sino que también empleo, o sea, trabajar con personas y muchos venían del interior de Brasil y se puede ver que la situación de ellos
era de hambre. Es muy distinto trabajar con esa gente, porque fue exactamente lo que queríamos, ir más allá de los colectivos, de los movimientos colectivos, como por ejemplo en Uruguay lo hacían. Queríamos ir más allá y buscar soluciones con los excluidos. En el año 90 tuvimos la idea de que la tierra es una propiedad, un título, un fideicomiso de tierra, y una parte se pasaba por contrato real de concesión de uso para cada una de las familias, en el sentido de que la habitación era propiedad, después de 6 años se pagaba, y las otras partes de la tierra quedaban en manos de los demás. Y tuvimos muchas etapas, les contaré después, y en el 95 logramos, junto con los movimientos populares de Fortaleza, que funcionaba bastante bien, fue otro movimiento para que tengamos un proyecto con la Intendencia de Fortaleza para el préstamo colectivo para una parte de las casas con garantías mutuas, una innovación que aprendimos por parte de Asia. En el año 96, recibimos un premio en Estambul, que fue antes de Quito, como la primera experiencia de la propiedad colectiva. Recibimos este premio. Fuimos galardonados en ONU también como las mejores prácticas. Quisiera comentarles algunos elementos que es sensacional, porque es muy interesante formar parte de un grupo, porque mucho de lo que voy a comentar, muchos de ustedes ya lo han comentado. Algunos que otros elementos son distintos. Yo no sé los que participan, pero en norte de Brasil, en Ceará, el mutirão 50, que es como lo nombraban los pescadores, y estaban a 15 kilómetros del límite de Caucalia. Pero pueden ver que hay algunos puntos que sería el piloto de un programa que es Comunidad, que también recibió un premio, y fue el piloto para otras experiencias. No las comentaré por cuestión de tiempo, pero de hecho fue un cambio importante para las viviendas en muchas partes de Fortaleza, donde la tierra, de hecho, era importante, un espacio importante. 1,3 kilómetros de basura, y de hecho fue de hecho lo que habíamos conseguido por parte de la intendencia. Este es el territorio con 6 metros y el tipo de casa. Como pueden ver, con este material, y decidimos partir de las bases con nada, la verdad. Nos inspiramos en la CCU, o sea, las cooperativas uruguayas. Teníamos una excelente relación. También en México tenemos modelos. Eran fuentes de inspiraciones. Establecimos en la época de Sarney, establecimos otra fuente de vivencia directa, por ejemplo, lo que sucedía en India, en el centro de ciencia, y por último, los CLTs americanos, que fueron de hecho el Edgeworth y también Ciudad Jardín, que es una ciudad de propiedad colectiva. Me gusta acordar, es la experiencia que tiene 120 años y que sigue, pero es una ciudad, la única ciudad de CLT de hecho. La primera etapa era construir una cooperativa sin ladrillos, lo que decía Teresa, y la verdad que me identifico mucho con lo que has dicho, Teresa, es establecer lo que es colectivo, la comunidad. Era esta nuestra realidad. La cooperativa,
Y podemos ver que tenemos a muchas mujeres que son las líderes con el apoyo de la comunidad y de la intendencia de Fortaleza, que esta señora que está de pie. Y también el rechazo de la cuestión habitacional. La gente decía, queremos empleo. Se decidió la construcción de un galpón con materiales de la región. Utilizamos todos los materiales, carnaúba, todos los materiales que estaban disponibles, lo que fue esencial para la construcción de toda la arquitectura, de manera que pudiéramos contestar, encontrar el empleo y luego la vivienda. Fue algo muy interesante. Empezamos con la producción de los ladrillos, hombres y mujeres. Luego se pudo multiplicar. Nos inspiramos mucho por las tecnologías en esta época de bajo coste. Y otro elemento esencial para la unificación de la unidad con el movimiento de Sin Techo y también Rondón fue la participación, el proceso del presupuesto participativo. Pueden ver uno de los señores que es un albañil que rechazaba el modelo de diseño de casas, que decía que le faltaba una habitación. De a poco fueron construyendo, pero eso nos permitió, de hecho, realizar esta unión de las familias en un proyecto común colectivo. Le dimos seguimiento y tenemos una imagen típica de cómo funcionaba el trabajo colectivo entre hombres y mujeres que trabajaban 16 horas por semana con trabajos especializados. Podemos ver a una señora que cuida uno a uno cada uno de los ladrillos, lo que muestra la dedicación de hombres y mujeres que naturalmente empiezan a trabajar de manera natural bajo una perspectiva de inversión. Esto era una parte de nuestra ambición, porque nuestra ambición de hecho de colectivo negociado con las partes era de hecho la producción, ¿no? Partes de ciudad, de una ciudad de manera colectiva, no solo viviendas. Esto fue un punto clave para el fideicomiso de tierra. No era solamente generar una vivienda, sino ocupar y poder construir la ciudad. Luego pueden ver en la imagen el conjunto con las casas. En el centro está una guardería donde las familias podían contar, dejar a sus niños, porque antes los niños tenían que quedarse en las casas encerradas y las mujeres salían a trabajar. Entonces, en un primer momento tuvimos algunos niños que los robaron, los vendieron en este barrio. Entonces, la verdad que es una situación muy específica. Realizamos la construcción de esta guardería. También teníamos un galpón de producción, un centro comercial y también un centro de estudios que de hecho no se pudo concluir. Pero pueden ver el conjunto de elementos importantes, no solo para la producción, sino que también una relación con las demás partes del barrio. Aquí pueden ver la guardería hecha con cemento, el centro comercial. Y lo importante de todo esto que me gustaría subrayar es que estas construcciones, los equipos, de hecho, fue parte de este trabajo de colectivo. Podían, por lo tanto, construir un bien social común. Tenían el sentimiento de pertenecer, no solo como un proyecto individual, sino que algo colectivo. Y este elemento, más allá de la habitación, para la construcción de la comunidad, fue algo muy que se discutió mucho en el movimiento, que nos dio
excelentes resultados hasta aquel momento. Como decía Tarsila, tendremos una prueba que nos dará algunas direcciones, pero me gustaría comentar alguna parte sobre la parte legal de la tierra. Una hectárea, punto tres. Luego tenemos otros proyectos que tienen cuestiones legales, pero lo primero es registrarlo en cartorio, en notaría, para que se diera a una nueva entidad, algo que no existía antes, formada por 500 personas, que eran las más necesitadas, que serían de los 450. Tuvimos una lista hecha por el movimiento junto con la intendencia y se pudo seleccionar 50. Algunos salieron y luego se quedaron, o sea, tuvimos 100. Y se pudo construir algo que no era movimiento y una gran lección que he aprendido. Una propiedad colectiva. Lo que sucede es alimentar ese trabajo de manera colectiva y ya hace 35 años esta experiencia, una fuente importante para que veamos incluso los errores que cometimos. No puedo decirles cuántas dificultades pasamos, pero en algún momento podíamos hacerlo. Me parecería interesante. Ahora tenemos un segundo elemento que se puede inspirar en el movimiento cooperativista uruguayo y toda su expansión en Latinoamérica, que de hecho fue nuestra inspiración. En algún momento tuvimos que encontrarnos con los uruguayos, que era un contrato de concesión de derechos real del uso. Contrato de concesión de derecho real de uso que funcionó bien al inicio. Lo único que uno necesitaba hacer para recibir el título de la propiedad de la casa, que sería el 10% de reembolso de la construcción, que estaba aproximadamente $80 en aquel momento, en aquel entonces. Teníamos una inflación en aquella época cuando empezamos, una inflación considerable. Entonces, eran pequeños valores, pero que nos permitía construir un fondo comunitario, que nos permitía, podemos de esta manera ayudar a las familias que no podían ingresar en el programa para la mejora de la casa. Perdón, Ivy, es que de hecho tenemos que concluir. Bueno, voy a comentar algo más. Las preguntas tendremos, bueno, al final. No pasa nada. Esto eran las dos herramientas. Bueno, voy a concluir y paso la palabra a la próxima presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias, Ibis. Fue un gusto contar contigo. Tendremos todavía una parte de preguntas para profundizar un poquito más. Les puedo decir que hay mucha gente que quiere saber más sobre la experiencia Mucherón 50. Es muy interesante poder compartirla. Y ahora pasaremos para la segunda parte, el tercer momento de nuestro encuentro, que es escuchar a dos líderes, sus experiencias y el potencial del fideicomiso de tierra desde la idea del alcance de ciudades a partir de la dimensión de la movilización comunitaria. Vamos a empezar con Mario y Lucy. Mario es director ejecutivo del fideicomiso de tierras Caño Martín Peña, que es el TTC de Puerto Rico, y también residente de una de las comunidades. Nivia ya nos ha contado un poco la experiencia, ahora Mario la complementará. Lucy también es una de las que vive en la comunidad. Mario y Lucy, gracias por la participación. Tienen la palabra. Gracias, Tarsila. Buenos días a todas y todos. Como dijo Tarsila, Mario, de la Comunidad de las Monjas, director del Fideicomiso de la Tierra. En esta presentación tenemos un PowerPoint
que lo vamos a estar presentando. Vamos a tratar de ceñirnos un poco menos del tiempo porque sabemos que nos hemos extendido, de manera que podamos entender la misma. Hay que abrirla ahora. No sé si todos la ven. Sí. Aquí le vamos, como pueden ver, vamos a estarle hablando de las comunidades del Caño Martín Peña, haciendo una transformación social, y vamos a estar hablando también del Fideicomiso de la Tierra. Me acompaña, como dije, la compañera Lucy Cruz. Estas son las dos entidades G8 de base comunitaria y Fideicomiso de la Tierra como tenencia colectiva de la misma. Para podernos poner en perspectiva, tenemos que reconocer que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, vivimos en una relación colonial bajo los Estados Unidos. La población actual de Puerto Rico, con los datos del más reciente censo, son 3.194.000 habitantes. Tenemos un área de 8.595 kilómetros cuadrados en una cabida de 100 por 35. El idioma pues es el español, la moneda es el dólar. Esta es la ubicación geográfica del Distrito de Planificación Especial, lo que está ensombrecido en rojo o coral. Es el Caño, las comunidades aledañas del Caño Martín Peña. Estamos en el municipio de San Juan. Formamos parte de un cuerpo de agua extenso que comprende la bahía de San Juan y se extiende hacia el este hasta la Laguna Torrecilla en Piñones, comprendiendo 9 municipios. Aquí vemos cómo se fue dando ese proceso de ocupación de las márgenes del Caño Martín Peña desde principios del siglo pasado, 1900 hasta el 1980, se dieron las ocupaciones de las márgenes del Caño Martín Peña en unos asentamientos espontáneos de la migración que se dio del campo a la ciudad como efecto de varios fenómenos, dos de ellos, dos efectos atmosféricos, San Felipe en el 1928, San Ciprián en el 1932 y la recesión económica que se dio en el país en la década de los 30. Eso pues movió a la gente a buscar un mejor porvenir y al no haber vivienda se asentaron en las márgenes del Caño. Ya para el 1980 el gobierno empezó un proyecto de dragado del cuerpo de agua en el segmento oeste, que es lo que se conoció como Agua Guagua. Y en el 2000 se crea, ya comienza el G8, se consolida con la ley 489, creando la corporación del proyecto Enlace Caño Martín Peña y el Fideicomiso de la Tierra. Como podemos ver en esta lámina que estamos presentando, estos fueron parte de esos asentamientos en las márgenes del Caño. En principio, pues la gente para poder caminar, debido al movimiento de las aguas, pues hizo unos tablones por los cuales se movían a las diferentes comunidades. Aquí estamos viendo dos mapas, uno de la década del 30, cómo se fueron ocupando esas márgenes, y ya para el de abajo, en el 2000, como ya vemos, la ocupación de todas las márgenes del Caño en un área geográfica de alta densidad poblacional. Tenemos más población que 18 municipios de la isla, y en el lado izquierdo podemos ver el problema de inundabilidad que confrontan las comunidades cada vez que ocurren eventos de lluvia, y ya trasciende no solamente el área geográfica del Caño, sino infraestructura vital, como es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que en los años 13 y 18 se dieron unas inundaciones en sus pistas porque las bombas de drenaje no funcionaron. Y ahora les paso con Lucy, que tiene esta parte de la participación comunitaria. Como ustedes pueden apreciar, aquí hay una foto de una actividad que llevamos a cabo el grupo de las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Este grupo se crea de líderes por el miedo a ser desplazado una vez se logre el dragado del cuerpo de agua Caño Martín Peña. Así que se reúnen las juntas comunitarias de cada uno de los 8 comunidades. Es decir, estas juntas también les quiero informar que se hace una asamblea general en cada una de estas comunidades y los residentes de ellas eligen las personas que van a participar dentro del G8. Una vez estas 8 comunidades completan su asamblea, estos nuevos integrantes realizan una asamblea general y de ahí sale el cuerpo rector. Esta es una actividad que se hace, tratamos de hacerla anual, donde los líderes, tanto como pueden apreciar, hay jóvenes, adultos y un poquito mayores, nos reunimos y nos llenamos de energías nuevamente
Ninguno de nuestros líderes cobra un solo centavo. Esto es un trabajo completamente voluntario. Esta es una corporación, como dijimos, base comunitaria, y toda la gente que está ahí está bien comprometida con la permanencia de su comunidad. Como pueden ver, también tenemos el Distrito de Planificación Especial, pero también la acción participativa, porque no es solo luchar por el dragado del caño, sino tener que luchar por la permanencia de la comunidad. Así que ante todos los procesos se convocan a todos los residentes nuevamente, como pueden ver, para la toma de decisiones. Aquí la voz de los jóvenes es bien importante, también incluyen a los niños, ¿verdad? Eso va a decidirlo cada comunidad, pero también tienes la visita de distintas personas de distintos lugares del mundo, donde hay participación y representación del liderato en cualquiera de estos eventos o visitas que lleguen aquí a las comunidades del Caño, porque la voz de nosotros los residentes es muy importante. Aquí, como vemos, nosotros también tenemos miembros en la Junta de Directores, tanto del Proyecto Enlace como del Fideicomiso de la Tierra. Nosotros, en más de 700 reuniones, logramos el Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Planificación, valga la redundancia, del Caño Martín Peña. Fue una decisión colectiva donde cada comunidad decidió que les gustaría que se mejorara en su comunidad, que no fuera algo impuesto por el gobierno como regularmente hace, que deciden, pues, yo quiero tener un centro comunal para ustedes y quizás nosotros no nos hace falta un centro comunal, nos hace falta un parque de pelota o nos hace falta un parque, una cancha de baloncesto. Así que cada comunidad decidió que era que le entendía lo mejor para cada una de las áreas. Aquí podemos ver, para el año entonces 2004, luego de 700 reuniones, es que se crea la ley 489, presentada, ¿verdad?, por legisladores y representantes, pero llevada por los residentes de las comunidades. Y esto crea la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, quien va a trabajar con la implementación del Plan de Desarrollo Integral y con el dragado del Caño Martín Peña. Crea a nuestro adorado Fideicomiso de la Tierra. ¿Y por qué? Porque había un temor de que una vez se drague el caño, seamos desplazados por los desarrolladores. Así que mediante esa ley se aprueba el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Y en el centro ves la organización de G8, que la ley indica que somos los que vamos a fiscalizar tanto a la Corporación Enlace Caño Martín Peña como al Fideicomiso. Aquí podemos ver parte de ese proceso, son parte de los proyectos que se generan desde la corporación, como tienen que ver los proyectos de infraestructura, el proyecto de dragado y canalización del Caño Martín Peña, y todo esto enmarcado en la figura del Fideicomiso de la Tierra, ya que las tierras están en manos de la comunidad. Aquí podemos ver diferentes, ¿verdad?, actividades que se llevan a cabo, de huertos comunitarios, se dan clases de alfabetización de adultos, porque veían que los niños tenían un rezago escolar. Y es que nuestras comunidades se nutren de muchos inmigrantes y muchos de sus padres no sabían leer ni escribir. Por tanto, ¿cómo ayudamos al nene si papá y mamá no tienen esas destrezas? Así que se crea el proyecto de alfabetización de adultos. Trabajamos lo que es la prevención de la violencia a través del uso de los deportes, baloncesto, balonmano, voleibol. Tenemos diseños participativos. Aquí todo el mundo participa en la toma de decisiones de si se va a construir un edificio, cómo va a ser ese edificio, qué tiene que tener, qué cosas son necesarias. Desarrollos de microempresas como la de reciclaje Martín Peña Recicla, ¿verdad? Porque hay un recogido de basura que se necesita. La gente hace hincapié de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Los huertos escolares, enseñar a nuestros niños el amor a la tierra, así como el desarrollo de pensamiento crítico a través de un grupo de jóvenes que se llaman Líderes Jóvenes en Acción, que son estos jóvenes de 8 hasta que se quieran retirar, porque los tenemos de 32 y 34,
que se reúnen todos los viernes y crean pensamiento crítico, crean sentido de pertenencia y saben que esto al final del día, todas estas luchas que estamos dando los mayores, va a ser en beneficio de ellos. Nada, aquí podemos ver ahora parte de los proyectos. Vemos cómo en el 1994 esas márgenes estaban ocupadas. Ya para el 2004 comenzamos unos procesos de adquisición y realojo de las familias, porque parte de la... Ya en este segmento del slide del 2019 vemos cómo ya se han ido desocupando esas márgenes para que diera paso entonces a los trabajos de dragado. Vemos estructuras ahí de vivienda, que son viviendas que se compran o se adquieren, se rehabilitan para que las familias las puedan ocupar y en el proceso, pues obviamente, la otorgación de los derechos de superficie. Aquí parte de ese proceso de realojo se trabaja con un comité de realojo compuesto por residentes y líderes comunitarios que acompañan al personal técnico de la Corporación de Proyectos Enlace Caño Martín Peña como entidad que tiene que realizar los mismos, de manera que eso le brinde confianza al residente de que es un proceso justo, equitativo y sensible de acuerdo al momento que está viviendo la familia. Son familias que llevan más de 50 y 60 años viviendo en una estructura. Y aunque lo llevemos a una vivienda decente, segura y sanitaria, siempre hay un desarraigo de su comunidad y volver a otra comunidad, pues obviamente eso tiene una afectación y eso es lo que queremos prevenir con estos procesos. Los procesos, una vez la corporación adquiere, pues entramos en un proceso de demolición de la estructura existente para sanear el área que se va a impactar por los trabajos de dragado, por los proyectos de infraestructura, pero a la vez también los residentes en unos procesos de planificación participativa trabajan en el diseño de lo que van a ser sus nuevas viviendas y abajo tenemos pues más o menos modelos de vivienda que ya se han implantado en el distrito, como es mi casa resistente, un modelo que fue participativo en una competencia y que un arquitecto lo donó para que el proyecto pudiera desarrollar nueva vivienda para la familia del Caño. Fideicomiso de la Tierra, ahora entramos a lo que es el fideicomiso. El Fideicomiso de la Tierra es una entidad privada sin fines de lucro. Es la herramienta que la comunidad selecciona en un proceso de planificación participativa luego de evaluar los beneficios del título individual, el modelo de vivienda cooperativa y advinimos en conocimiento de los fideicomisos y ahí la comunidad sopesó beneficios tanto del título individual como del título privado y el modelo de vivienda cooperativa. Y al final y a la postre, la comunidad se percata que el fideicomiso de la tierra o el derecho de tenencia colectiva tiene los mismos atributos que tiene un título individual. Así que dentro de la ley 489 se crea este fideicomiso de la tierra con una existencia perpetua. La misión, pues administrar tierras que en su gran mayoría están ocupadas por familias, pero también lotes de terrenos vacantes que nos van a permitir desarrollo de nueva vivienda en el mejor interés de los residentes del distrito. ¿Cómo el fideicomiso viene a ser dueño de tierras? Pues a través de la misma ley 489 se mandata a las agencias del Estado que tenían terrenos dentro del distrito que los transfirieran a la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martín Peña para una vez, después de creada la estructura del fideicomiso, la corporación se los transfiriera nuevamente al fideicomiso para que ellos los administraran. Son terrenos al norte y al sur de la zona marítimo terrestre del Caño Martín Peña, donde actualmente no existía, al momento de la firma de la ley, no existía un título individual, así que esas familias que ocupan esos terrenos automáticamente pues, quedan dentro del cuerpo de terrenos del fideicomiso de la tierra. Son tierras y estructuras que se adquieren porque ya cesaron sus usos institucionales. Ahora mismo el fideicomiso acaba de recibir 3 escuelas que cesaron uso institucional, pues por el derecho de accesión esas estructuras pasan al fideicomiso de la tierra. En la figura fideicomiso, cada familia es dueño individual de su derecho a superficie mediante el mecanismo de escritura, se le reconoce que es el dueño de la edificación y a la misma vez se le regulariza esa ocupación de la tierra que está ocupando. Ese derecho de superficie la familia lo puede vender, lo puede hipotecar, es heredable a sus hijos, lo puede permutar.
O sea, no le impide a la familia ese derecho de superficie hacer lo mismo que hace con un título individual. La garantía es que evita el desplazamiento, porque reconocemos que una vez se drague en nuestro caño Martín Peña, las tierras alrededor del distrito van a adquirir un alto valor económico, una plusvalía. Y de esa manera vamos a estar a expensas de que los grandes especuladores y desarrolladores quieran ocupar nuestras tierras. Así que el fideicomiso garantiza, evita ese desplazamiento, y los residentes son dueños colectivos de más de 200 cuerdas de terreno. La tierra en ningún momento se vende, la familia vende la estructura, pero no vende la tierra. Le añade un valor ese terreno que ocupa, pero al momento de vender no se está vendiendo la tierra. Este es el proceso de escrituras de derecho de superficie, donde se le acompaña a la familia, abogados, notarios, voluntarios, nos asisten en esas escrituras de derecho de superficie. La familia, como pueden ver en la foto, sumamente contenta. A la fecha ya tenemos más de 141 escrituras de derecho de superficie y tenemos más de 226 miembros activos dentro del fideicomiso de la tierra, tanto por interés como por derecho. Como pueden ver, aquí hay uno de nuestros líderes comunitarios. Nosotros siempre decimos, ni María ni Irma nos van a quitar lo que es nuestro fideicomiso de la tierra. O sea que este es el empoderamiento que se añade a todo este proceso de cada uno de nosotros y nuestro desarrollo. El amor a esta tierra, él lleva muchísimos años viviendo aquí y defiende con uñas y garras, como hacemos mucho, nuestro cantito de tierra, como nosotros decimos, nuestra casa. De hecho, acaba de pasar por el proceso de realojo a una estructura que es del fideicomiso de la tierra, o sea, de un derecho individual pasa a un derecho colectivo. Como pueden ver, también nosotros tenemos aquí que se nos crean algunos espacios con la demolición de vía estructura, ¿verdad? Para durante el realojo. Así que esos espacios reunimos a los vecinos más cercanos y ellos deciden si quieren hacer un huerto, si quieren hacer un estacionamiento, si quieren un parque pasivo a través de un acuerdo de uso temporero. ¿Verdad? Así que así le damos vida a los espacios y evitamos los vertederos clandestinos que nos estaban llenando nuestras comunidades de basura. Tenemos aquí arrendamiento de propiedades, ¿verdad?, que fueron adquiridas a través del fideicomiso de la tierra y les damos un uso. Hay mucha gente interesada, pues entonces, como no se pueden demoler, pues se dan para que se puedan alquilar y poder generar ingresos para la sostenibilidad del propio fideicomiso. Porque recuerden que solo recibimos tierra, no recibimos dinero, así que hay que fomentar al fideicomiso, llenarlo, buscar cómo económicamente puede crecer para poder seguir realojando gente y desarrollando las tierras. Tenemos un proyecto bajo el fideicomiso de la tierra que se llama Techo Digno, que son estas personas que tienen su casa en terrenos del fideicomiso, pero que tienen unas necesidades especiales, que no tienen los recursos para sellar el techo o necesitan aditamentos para poder moverse dentro de la casa. Así que se crea este programa. Como ven, tenemos jóvenes ahí participando de todo este proceso para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos acá. También tenemos proyectos como lo que es el proyecto RIE para personas mayores de edad, porque siempre para los jóvenes como que hay mucha actividad y nos dimos cuenta que no podemos rezagar a nuestros adultos mayores. Así que tenemos el proyecto RIE y el proyecto Cero Brecha Tech para ayudarlos con esa tecnología, con ese celular que no sé cómo prenderlo, no sé cómo apagarlo o cómo crear un email, ese tipo de situaciones. Y como ahora todo es online, pues ellos hay que tratar dentro de sus posibilidades y capacidades de ponerlos al día en ese aspecto. Como mencioné primero, también el fideicomiso celebra actividades y asambleas comunitarias dentro de todas esas personas que están dentro del fideicomiso. Quiere decir que no toda la gente que vive en nuestras comunidades pertenece al fideicomiso de la tierra, ¿verdad? Porque se habló de unas tierras que pasó el gobierno. Así que el que tiene su título individual lo conserva, si desea, igual lo puede añadir al fideicomiso de la tierra
porque es un título colectivo. Quiere decir que si alguien se inventa algún proyecto y quieren venir a desplazar a la familia, el fideicomiso es el que nos va a defender de esos desplazamientos que quieran hacer. Y mi hogar está seguro con el fideicomiso de la tierra. Sí, esto es, una vez la familia viene a hacer la escritura de derecho a superficie, se le entrega esa plaquita, las familias se sienten muy orgullosas de poner eso en frente de sus casas, de manera que toda la comunidad se vaya enterando cómo va aumentando esa membresía de miembros y cómo esas familias han regularizado esa ocupación de la tierra. El fideicomiso es lo que le asegura a las familias una permanencia, unas garantías de que no van a ser desplazados tanto por las fuerzas del mercado como por especuladores de la tierra, que sabemos que en todo el mundo eso existe. Puerto Rico no es la excepción. Nosotros estamos ubicados en una zona privilegiada, en el corazón de Hato Rey y Santurce, cerca de la Milla de Oro, el centro financiero más grande que tiene Puerto Rico, y unos terrenos con un alto valor económico una vez se drague. Así que yo creo que la decisión de la comunidad siempre ha sido la certera, la correcta. Estos pasados 20 años nos han validado que ese esfuerzo de lucha comunitaria, de defensa de la tierra y de derecho a permanecer en estas comunidades se valida con la herramienta del fideicomiso de la tierra, por lo cual nosotros, en la medida de lo posible, siempre que podemos, exhortamos a las familias a que siempre lo evalúen, no lo descarten, porque es una herramienta que de alguna manera les va a asegurar esa permanencia. Así que le agradecemos la oportunidad al Grupo de Brasil por permitirnos presentar nuestro fideicomiso y estamos a la mejor disposición para cualquier pregunta o duda. Gracias. Muito obrigado, Mário e Lucy. Muchas gracias, Mário e Lucy. Sem dúvida, a experiência do Canho, enfim, caberia falar aqui muito mais tempo. Sem dúvida, a experiência do Canho é muito interessante, é um gusto poder escuchá-los, como se estão desenvolvendo. É uma grande inspiração para trazer, transponer esse modelo a Brasil. Já falaremos um pouco mais sobre isso. Agora, vamos escuchar Maria da Penha Macedo. Maria da Penha vive em la comunidade Vila Autódromo, cofundadora del Museo de las Remociones, una activista comprometida con el derecho a vivienda, una gran colaboradora de nuestro proyecto. Es un gusto escuchar a Doña Penha, así la llamamos. Buenas tardes, ¿verdad? Creo que ya estamos en la parte de la tarde. ¿Todos me escuchan bien? Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar presente. Quisiera agradecerle la invitación y a la audiencia, que es tan linda, pues nos dan la oportunidad de conocer a otras personas que poseen el mismo desempeño del derecho a la vivienda, a la ciudad, lo que es esencial. La comunidad Vila Autódroma se construyó al inicio por los pescadores y está ubicada en las cerca de la laguna Jacarepaguá, en Río de Janeiro, en la región oeste. Y el inicio fue en los años 60, fines de los años 60, inicio de los años 70, una excelente región para vivir, muy bien articulada, y durante muchos años sufrió amenazas de que nos iban a sacar de ahí. Y el primer intento fue en el año 92. A partir de este momento empezamos a resistir, luchar, buscando siempre unirnos a los movimientos sociales, buscando siempre maneras de seguir y permanecer en el territorio. Logramos dos concesiones de uso, lo que fue muy importante porque la comunidad, a lo largo de su lucha, pudo lograr dos concesiones que nos daba el derecho de vivir en este territorio durante 99 años.
tuvimos el primer logro, que fue mi primer shawm o primer piso, que se dio por parte del gobierno federal, Leonel Brizola, y luego logramos otra concesión en el año 97. Aún así, siempre nos están amenazando. En el 2005, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos, nos amenazaron nuevamente y logramos una vez más una herramienta, una ley que nos permitía vivir, que dice que esta área es especialmente para la vivienda popular, y aún así no respetaron nuestros derechos. Cuando en el año 2010 recibimos una amenaza más por el mundial en el año 2010, y yo voy a intentar ser un poco más rápida porque sé que el tiempo es bastante corto, pero quiero de hecho mostrarles, contarles cómo es importante que tenemos las leyes, pero el gobierno y la intendencia no nos respetan, no respetan nuestros derechos. Para eso tenemos que luchar mucho para seguir viviendo en nuestros espacios. Y en el año 2014, los Juegos Olímpicos, mi comunidad desafortunadamente no aguanta la presión y prácticamente nos sacaron de ahí. Teníamos casi 700 familias y aún así no logramos seguir juntos. La presión por parte de la intendencia fue muy intensa y es una lucha, la verdad, muy intensa también. Y no todos logran entender o quizás tener fuerza para luchar, porque es como si fuera una receta de un pastel. La intendencia nos presionó mucho con una serie de mecanismos que nos pudo presionar a que saliéramos. Y nuestra comunidad, la verdad, sigue luchando. Aunque las familias se fueran, nosotros seguimos en la lucha y logramos seguir 20 familias allí, en el territorio. Y durante la remoción, una de las herramientas de lucha fue el Museo de las Remociones. Queríamos una herramienta de mucho apoyo porque pensamos que a través de la cultura, la comunidad empieza a entender cómo es importante la museología social y la cultura para que podamos fortalecernos a través de esta herramienta. Podemos seguir luchando. Además, tuvimos mucho apoyo de todas las universidades, de la red Favela Sostenible, de la Pastoral, de las Favelas, COMCAT, en fin, la visibilidad y todo esto se pudo formar herramientas y mecanismos para que estas familias siguieran en este territorio con muchas dificultades. La verdad, muy difícil todo lo que pasamos, y creo que si tuviéramos el fideicomiso de tierras, habíamos logrado seguir en este territorio, porque yo entiendo que para mí y para Brasil es la esperanza de que estas leyes puedan implementarse de hecho, pues es un arreglo que alimenta, puede fortalecer la lucha del derecho a la vivienda, a la dignidad, lo que es fundamental. Entonces, este arreglo del fideicomiso, la verdad que es una esperanza para las comunidades de Río de Janeiro y de Brasil. Por lo que me doy cuenta, aquí y en el mundo, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, todo lo que veo, cómo es importante lo colectivo. Y lo que hace el fideicomiso es esto: nos permite
en conjunto, que el residente entienda la importancia de la tierra, de su territorio, de que estén unidos y que sea democrático, porque trabajar colectivamente es difícil, ya lo sabemos. Todo lo que han dicho anteriormente, puedo darme cuenta exactamente cómo es importante unirse. Y el fideicomiso lo que hace es fortalecer a los residentes, a las comunidades, a que se escuchen, que se respeten, y el proceso es amplio. Los que no quieren ingresar, que no ingresen, los que quieren quedarse, que se queden, pero si pensamos desde abajo hacia arriba, que todos sean escuchados, la verdad es que tendremos una apropiación de hecho de la tierra, lo que es muy importante. Luego, puedo entender que es una herramienta que tiene un potencial enorme, que puede mejorar, fortalecer a las familias, a las favelas, a las comunidades. Es un gusto, la verdad, poder participar de este proceso y yo espero poder implementarlo en mi comunidad. Claro, tenemos nuestras dificultades, todas comunidades la tienen, pero creo que lo lograremos. Y me gustaría, la verdad, felicitarles a todos que forman parte de este conjunto de TTC y también que pueden seguir fortaleciendo las luchas por derecho a la vivienda, a la ciudad. Y cómo fue interesante escuchar a otras comunidades compartir todo esto. Bueno, los dejo porque el tiempo se agota, pero seguimos en la lucha. Muchas gracias por la invitación y por poder participar. La verdad es que me siento muy feliz y contenta. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, señora María de la Peña. Es muy importante tu participación a lo largo del proceso. Ahora tenemos poquísimos minutos para contestar a una serie de preguntas. Solo para que todos lo sepan, tenemos el público brasileño que nos está asistiendo por YouTube. Hay una serie de preguntas en el chat, una serie de gente interesada, pero también tenemos el público extranjero que está en Zoom por la interpretación simultánea. Este evento está en español e inglés. Pasaré por las preguntas y voy a invitar a nuestros participantes a que comenten rápidamente lo que sea posible a partir de las preguntas que yo misma las haré. Empezaré con el apoyo técnico, solicitando que ponga Juan Ibis en nuestra pantalla, en nuestro mosaico para las preguntas. Livia tuvo que irse, pero seguramente Mario y Lucy pueden contestar sobre el fideicomiso de Caño Martín Peña. La primera pregunta fue sobre cómo hacer la prevención. Si llevamos en cuenta que TTC permite que los residentes vendan sus casas, ¿cómo podemos prevenir la especulación? La segunda pregunta es cómo TTC, el fideicomiso, puede hacer frente al tráfico, a los poderes paralelos, qué estrategias se pueden adoptar para que la persona jurídica, la titularidad de la tierra, no tenga que sufrir influencias del crimen organizado. Luego, una pregunta sobre, en realidad, una serie de observaciones sobre posibles alianzas de TTC con la agricultura orgánica, del fideicomiso, con la recolección selectiva. Tiene que ver un poco con lo que ha dicho Teresa, el ecosistema, con CAT, cómo ella trabaja. Luego tenemos una pregunta a Juan. ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por las cooperativas para hacer frente a la especulación inmobiliaria? Luego tenemos la pregunta de Kaya sobre las relaciones entre las propiedades colectivas y los TTCs. Las preguntas y diferencias entre derecho a la superficie, la concesión de derecho real de uso. Y después Eva que nos pone
una pregunta sobre cómo el modelo de TTC puede ayudar a las comunidades cariocas a los peligros del clima. O sea, cómo TTC puede cambiar lo que ya existe de asociaciones de residentes, la gente que se preocupa con el tema. Bueno, puedes seguir el orden de la presentación, empezaré rápidamente. Un minuto, empezando por las preguntas de la especulación, aclarando que en el modelo de TTC de fideicomiso, los residentes pueden vender las casas, pero hay una serie de reglas que se definen por los residentes en el sentido exactamente de evitarse el proceso de especulación inmobiliaria. Entonces, se puede hablar, pensar en una fórmula para definir el precio que se va a vender o qué tipo de personas pueden comprar el inmueble. Son personas de baja renta, en fin, características. O sea, una serie de formatos que se establecen por los residentes con el objetivo de hacer frente a la cuestión de la especulación inmobiliaria. Bueno, yendo al grano sobre el tráfico y la milicia en Río, donde trabajamos con las comunidades para la implementación del proyecto TTC, no implementamos aún directamente este reto, aunque trabajamos con algunas comunidades que están en áreas, de hecho, ocupadas por milicias. Y lo que nos damos cuenta y lo que creemos es que el fortalecimiento de la organización comunitaria es un punto clave para hacer frente a cualquier control territorial. Cuanto más uno puede fortalecer esta movilización y se puede unir, la comunidad se puede unir, la verdad es que la oportunidad de que estos grupos paralelos ingresen es menor. O sea, tenemos experiencias pilotos que pudieron resistir al avance de la milicia, aunque todo el entorno esté controlado exactamente a través de esta movilización, de este fortalecimiento comunitario. Además, hay una serie de estrategias jurídicas legales para que la persona jurídica sufra una cooptación. Por ejemplo, un consejo gestor, tenemos un indicativo de que pongamos aliados externos, que la comunidad pueda elegir aliados externos para realizar el control de la persona jurídica, porque es más difícil, de hecho, a que un poder paralelo, de hecho, pueda actuar de manera externa con estos residentes. Y hay una serie de otras posibilidades. Luego, sobre lo de las propiedades. Cimarrones, cimarronas, es un régimen semejante establecido por TTC, por el fideicomiso, pero es restrictivo. La Constitución brasileña lo determina para comunidades tradicionales. Es restricto, no solamente para el uso de que la comunidad pueda realizar del territorio, sino que también la manera como obtener este reconocimiento. Luego hay una serie de comunidades cimarronas, comunidades que no logran este reconocimiento. Y luego, sin duda, el modelo de TTC, del fideicomiso, es una alternativa. Podemos establecer diálogos con muchos actores. Incluso Juan puede comentarnos un poco más cómo funcionó en su ciudad y que actualmente es militante. Luego, rápidamente sobre el derecho de superficie, la concesión de derecho de uso conlleva a que la propiedad siga en la mano del Estado. Y como han dicho, ellos tenían la concesión de derecho de uso y aún así lo sacaron, como dijo la señora María de la Peña. A través del derecho de superficie puedes garantizar que la propiedad esté en las manos de la comunidad. Luego puedes evitar que haya cuestiones políticas o que cambios políticos lleven a una pérdida de los derechos ya conquistados con mucha lucha. Bueno, de mi parte es esto. Me gustaría pasarle la palabra a los ponentes y que puedan ya también hacer sus colocaciones
porque ya agotamos, la verdad, el tiempo de nuestro encuentro. En orden de la presentación, paso la palabra a Teresa. Ok. Hablaré rápidamente, Tarsila ya ha comentado, complementaré y luego voy a agradecerles a todos y a todas sobre las fuerzas paralelas, como he dicho, sobre las cualidades que se desarrollan en los territorios informales y cómo es importante la formalización sin que se pierdan estas cualidades. Sabemos que las fuerzas paralelas, ellos sacan provecho de estas formalidades, ¿verdad? Es bastante conveniente muchas veces mantener la informalidad en algunas partes de la ciudad que serían como áreas de, ya sabemos históricamente que hay partes de la ciudad que son precarias ya a propósito para que se pueda tener una mano de obra más barata, que se pueda sacar a la gente de manera más fácil. Sabemos que hay una relación entre la informalidad y también con el crimen. Y es importante aclarar que esto no significa que se genera el crimen. O sea, el abandono es lo que genera todo esto. El Estado deja de actuar, lo que genera todo esto. Y parte de esto es mantener áreas precarias, incluso con la idea del derecho a la tierra. La formalización siempre genera retos para que actúen las fuerzas paralelas. Bueno, sobre los cimarrones, me gustaría comentar lo que dijo João, que es una idea que siempre la pensamos y está en un video de lo que dijo John Davis para el GT del TTC, que es la historia del fideicomiso, las raíces que están en India, en Israel, tradiciones, otras tradiciones que cuidan lo de la tierra y la cuestión climática. TTC de Puerto Rico, creo que puede comentarnos más porque ellos hacen frente en esta parte climática, nos pueden compartir cómo realizan o no actuar, pero en general se puede proporcionar un poder de actuación mucho más amplio que ahora. No solo más la gente tiene el derecho a la tierra, sino que también un terreno grande. Están organizadas colectivamente. Luego, todo este proceso conlleva a una respuesta del poder público, generalmente. Bueno, es esto. Alguien me preguntó si trabajamos con otras ciudades. Algo de nuestra metodología que no he comentado es que trabajamos profundamente localmente. Sin embargo, siempre establecemos diálogos, como ahora. Entonces, nos interesa mucho intercambiar experiencias, aprender juntos y, claro, siéntanse a gusto para buscarnos. Gracias. Juan. Voy a enfocarme en las tres preguntas, que es las que tengo capacidad de comentar, pero es importante que entiendan específicamente para mí o no. Déjame entender. ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por las cooperativas para hacer frente a la población inmobiliaria? La formación de la cooperativa, la estrategia es la formación de esta gobernanza colectiva de las unidades habitacionales. El mercado funciona y esto se puede aplicar a todos. En los últimos 40, 50 años tenemos una situación de colonización ideológica por la idea del individualismo. La idea de que puedes solucionar tus problemas solo. Esto, la verdad, nos muestra que si pones uno ante el otro, el más fuerte, claro, siempre va a ganar. Entonces, esta idea de la organización colectiva es la primera estrategia. Es lo primero que uno puede hacer porque sabes la fragilidad de tu posición sola, individual, y sabes la fuerza que tiene lo colectivo. Es difícil,
organizarse, porque depende de llegar a acuerdos. Es una experiencia importante, pero de hecho es el primer paso, porque puedes hacer frente ante esta fuerza que es la especulación inmobiliaria, el capital. Pones la fuerza de los números, de las personas, y lo más importante, organizados. Y claro, específicamente la gente preparada para que resistan. Entonces, las cooperativas, todo esto ya es la primera estrategia de que se pueda hacer frente. Después, claro, cada situación es local, no se puede decir que uno es así y otro es así. Sobre los cimarrones, yo no soy un representante, aunque yo en Ubatuba actúe con cimarrones y 2 tierras indígenas, 4 aldeas en total. Como han dicho, ha dicho Tarsila, estas formas comunitarias están reconocidas en Brasil como forma de propiedad colectiva, más allá incluso que son restrictivas, pero el fideicomiso aparece exactamente donde hay un reconocimiento geográfico de la comunidad por dificultad, por cualquier razón. En el caso de las comunidades caiçaras de Brasil, tenemos una mezcla de los que eran de la comunidad tradicional, de los que no son de la comunidad tradicional. Entonces, es una herramienta para que las comunidades puedan desarrollar. Pues es importante entender lo del derecho individual. Ahora les contaré un ejemplo que ya lo he comentado. ¿Cómo se puede separar la propiedad de la tierra y del edificio? Piense en un fideicomiso como un gran aparcamiento. Y es colectivo. Y tienes tu coche. Es tuyo. Puedes venderlo cuando quieras, pero el espacio físico donde está no lo es. Y ¿cómo esto puede ir en contra de la especulación? Porque el valor más alto de lo que forma parte de tu inmueble es el valor de la tierra y no de la construcción. La construcción pierde valor, mientras que la tierra es lo que siempre va aumentando. Luego, a partir del momento que lo separas, sacaste otro vector de interés. Otro punto que me gustaría comentar es que la formación de todo tipo de herramientas colectivas pueden combatir la lógica individualista. Esto quizás sea lo más importante. En este caso estamos hablando del derecho de las ciudades, pero en la construcción de estas luchas es exactamente donde no hay una fórmula. Y está bien acordarse que el fideicomiso es reciente ahora, pero ya es antiguos, si pensamos en los años 20, hace años, entonces van cambiando los nombres, pero la verdad representan una historia de cómo esto funciona y nos podemos alimentar, nutrir de cada historia, de cada lugar, porque cada uno tiene su historia y todas tienen sus puntos importantes, puntos clave, que es la capacidad de adaptarse a un espacio. ¿Dónde estás? Porque ninguna de estas realidades será igual una a la otra. Tendrás, de hecho, entender cómo se puede realizar cada cooperativa, cómo cada una puede realizar la regulación por la ley, porque no es igual todo Brasil bajo una única ley, todo el Estado, no. Cuando empiezas a reducirse para descentralización, que la gente pueda interactuar con la gestión de su pequeño espacio colectivo, es de hecho donde es lo más importante, lo esencial, diría yo. Ibis, ¿qué dices? ¿Me escuchan bien? Voy a retomar el punto sobre la especulación. Y ese tema de la reventa las voy a separar. La proporción de personas que venden y el otro es el precio de la venta. Son 2 temas que necesitan estar separados.
En la experiencia de Mutirón 50 se encuadra en un ambiente de programas de ayuda mutua. Han sido varias ciudades en Brasil y son 54 sociedades comunitarias de vivienda popular, representando 9,000 familias, 9,000 viviendas. Cuando estábamos haciendo el Mutirón, hicimos una evaluación sistemática de todo eso. ¿Cuál es el aporte de Mutirón 50? Es que el número de casas vendidas en relación a situaciones de pobreza similares ha sido inmensamente inferior. E intentábamos entender por qué. 4 casas solamente han sido vendidas y en general eran 25, 30, considerando la pobreza. Entonces, empezamos a pensar por qué, ¿no? Entonces, primero, fuerza de la comunidad, reforzar las relaciones, autoconstrucción y ayuda mutua. Esa ha sido una apropiación extraordinaria. Y el otro elemento, la propiedad colectiva. Las familias sabían muy bien que si iban a otros sitios no tendrían una propiedad colectiva. Y eso ha sido un elemento diferenciador. Entonces, cuando hacemos el análisis sistemática, ese caso era un caso absolutamente sui generis, aparte. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema, el precio de la venta. Como dice Tarsila, hay muchos mecanismos, pero lo que aprendí con los CLTs de Estados Unidos, que me parece algo extraordinario, que funcionan de hecho, es que el que entra en un fideicomiso, en un CLT, no va a vender. O sea, si vende la casa que valía 100 y que ahora valen 300, solo pueden conseguir 125 porque el restante va para la propiedad comunitaria. Y eso explica el éxito de Burlington. Esa norma, que es una norma anti-especulativa, es muy importante. Y el otro es la ley de políticas públicas de inclusión. 25% de lo que es producido debe ser accesible. No podemos solamente trabajar en los programas, es necesario acceder a las políticas públicas en ese sentido. Ese era el primer punto que quería plantear aquí. Y el otro, quería comentar sobre la cuestión del clima. Lo que está claro, y eso lo he visto hace poco con un ejemplo muy interesante de propiedad colectiva en Indonesia. En Indonesia, frente al tsunami y a los huracanes, los únicos los pescadores que lograron quedarse cerca del mar son los únicos que se han juntado, que no aceptaron las reubicaciones a 5 kilómetros del litoral y que se unieron para comprar una propiedad frente al sitio de pesca. Entonces, claro que el fideicomiso o el CLT, que el nombre que tenga, es fundamental en ese sentido. Y reforzar en ese sentido la cuestión mexicana. He visto varios estudios en México que indican que cuando se abren las posibilidades especulativas de los tejidos, 10 años después, los ejidos quedan en manos de la propiedad colectiva. Aproximadamente 1,000,000 de hectáreas que han sido privatizadas, y eso me parece, podemos hablar sobre eso, cómo los ejidos, aunque esté en el neoliberalismo, no han vendido
están todavía ahí, siguen todavía ahí. Eso es fundamental entender, pero el tiempo es corto. Vamos a mirar al ejemplo de Brasil y México, que puede ser bastante interesante. Mario y Lucy. Sí, en el caso de las comunidades del Caño Martín Peña, en este caso el Fideicomiso de la Tierra, tenemos unos programas, entre ellos un área de proyectos especiales que le da acompañamiento a las familias. Obviamente, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo reducimos el que las familias tengan que vender su propiedad? Obviamente es un derecho. Dentro de los derechos que tiene el Fideicomiso, pues puedes vender, permutar, hipotecar, todo eso. En este caso, nosotros siempre tratamos de persuadir a la familia. Nuestro Fideicomiso de la Tierra, dentro de su reglamento de funcionamiento, tiene una área que es tanteo y retracto, que es que si la familia va a vender, esa primera opción de venta la tiene que hacer al Fideicomiso de la Tierra, de manera que el Fideicomiso pueda mantener un stock de viviendas asequible. Aquí se ha creado una burbuja hipotecaria donde el costo de la vivienda se ha disparado grandemente. Así que estamos hablando de que son asentamientos espontáneos, familias de escasos recursos económicos. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que tener ese stock de vivienda para los hijos o para gente que de alguna manera quieren entrar en esta figura, que puedan adquirir una vivienda dentro de los parámetros de decente, seguro y sanitaria a un costo razonable. Lo otro que queremos resaltar es que ya esa, yendo un poco por la línea de Ice Cabranes, ya nosotros vivimos esa experiencia de los gobiernos neoliberales en Puerto Rico. Del 2008 al 2012, Puerto Rico tuvo un gobierno con unas políticas bien neoliberales que intentaron desarticular el Fideicomiso de la Tierra por lo que representa esta figura de poder. O sea, la tenencia colectiva es más difícil combatirla que la tenencia individual. Entonces, siempre apostamos, y digo siempre apostamos en términos de los gobiernos, al individualismo, a que la gente tenga un título individual, porque es el mecanismo de poder desplazar la comunidad. Es más fácil yo comprarle a un individuo que comprarle a 200 individuos. Y obviamente lo que voy a comprar tampoco me va a dar derecho a la tierra, porque la tierra no se vende en este caso, es de todo. Así que un poco esa figura de fideicomiso para nosotros tiene un significado importante, porque le ponemos un detente a la especulación, le ponemos un detente a los desarrollos desmedidos, a las políticas de fines públicos neoliberales como las que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, y que en estos últimos años hemos, por lo menos también, hemos combatido fuertemente eso. Y hoy en día las últimas dos administraciones gubernamentales han tenido un respeto para lo que es el Fideicomiso de la Tierra. Lo están respetando, lo están aceptando, a pesar de que, de alguna manera, indirectamente, por otros mecanismos, tratan siempre de combatirlo. Muchas gracias, Mario. Peña, por favor. Está no mudo, Peña, desculpa. Ah, desculpa, gente. Perdón. Bueno, creo que ya han respondido muy bien las preguntas, pero quería añadir que es muy importante que la comunidad tenga conciencia política y conciencia de sus derechos. Eso tiene que estar adentro de la comunidad, porque podemos tener muchas herramientas, pero si la comunidad no tiene conciencia de que ella tiene que luchar por su territorio, por su tierra, no va a funcionar. Porque entonces depende también de nosotros, de que tengamos esa conciencia. Eso es muy importante. Y la unión, que es muy difícil también adentro de las comunidades. Yo sé por experiencia, es muy difícil mantenerse unidos, pero veo también la posibilidad dentro del Fideicomiso de tener políticas públicas mejores, porque podemos dialogar con los gobiernos, con las alcaldías. Entonces, el Fideicomiso nos da una capacidad de una comprensión política mucho mejor. Tenemos una herramienta de lucha y eso es muy importante. Y me gustaría decir también que lamentablemente la tierra no ha sido hecha para ser vendida, pero lamentablemente la especulación inmobiliaria aumenta y las comunidades, la gente que lucha por el derecho a vivienda tiene que estar muy consciente y para decir no
a los desplazamientos, no al capitalismo para poder sobrevivir, para poder tener una ciudad mejor para todos. Agradezco a todos, los felicito a todos que participaron del evento, a los que están escuchando, que se interesen, que nos busquen. Estamos juntos y juntas. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que seguirán escuchándonos a través del video de esa live. Les hago acordar de nuestro sitio www.termoterritorial.org. Ahí están nuestras informaciones sobre Río, pero también sobre experiencias internacionales, y dejar nuestro correo que está en el chat, que es el ttc@concats.org. Cualquier duda, cualquier contacto, búsquennos. Ahí no se olviden también del libro Community Matters. Si buscan en Terra Nostra Press, ahí están las informaciones sobre cómo comprar el libro. También está una versión en PDF. No dejen de leer sobre ese tema de la movilización y de la organización comunitaria. Muchas gracias a todos. Un buen día y estamos en contacto y seguimos en la lucha. Muchas gracias.